En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Nos reunimos hoy en torno a ti, Madre mía, para celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía. Y venimos de España los grupos de Getafe, el grupo Colegio João Paulo II y la parroquia San Juan de la Cruz de Toledo. Además, don Joaquín hace 47 años que tal día como hoy fue ordenado sacerdote. Está muy feliz y pide también que le tengamos en su oración, en nuestra oración, dando gracias a Dios y pidiendo muchas vocaciones para todas las diócesis, para todo el mundo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, los pecados de tus siervos, y ya que no podemos complacerte con nuestras obras, concédenos la salvación por intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. En aquel tiempo, oráculo del Señor, seré el Dios de todas las tribus de Israel, y ellas serán mi pueblo. Esto dice el Señor. Encontró mi favor en el desierto, el pueblo que escapó de la espada. Israel camina a su descanso. El Señor se le apareció de lejos. Con amor eterno te amé. Por eso prolongué mi misericordia para contigo. Te construiré. Serás reconstruida, doncella capital de Israel. Volverás a llevar tus adornos, bailarás entre corros de fiesta. Volverás a plantar viñas, allá por los montes de Samaria, las plantarán y vendimiarán. Es de día, gritarán los centinelas,
arriba en la montaña de Efraín. En marcha, vayamos a Sion, donde está el Señor nuestro Dios. Porque esto dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por la flor de los pueblos, proclamad, alabad y decid: el Señor ha salvado a su pueblo, ha salvado al resto de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor. Anunciadla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un rebaño, pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces la alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré tu tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Joaquín. Espera un momento. Joaquín, espera. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó: solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, ayúdame. Él le contestó: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso: tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
queridos hermanos sacerdotes, especialmente don Mario, que nos ordenamos juntos, don Joaquín, en este aniversario, tú que cumples 11 días de recién ordenado de sacerdote, queridos hermanos todos, reparación, adoración, consagración. Tres objetivos que busca nuestra madre, la Virgen de Fátima, Virgen del Rosario. Hoy en España, por lo menos, también estamos celebrando una fiesta. Y la Virgen Santísima hizo ese milagro en Roma para que se construyese un templo en su honor. La Virgen Santísima lo pide porque quiere que andemos el único camino posible para llegar al amor de Dios. Al amor de Dios se llega ya en esta vida que estás viviendo aquí, pero que está abierta a la verdadera vida. Algunos habéis venido de vacaciones o habéis venido aquí a Fátima a venerar a la Virgen. Todos tenemos la experiencia, o lo podemos haber tenido, de haber alquilado una casa o nos han invitado a una casa, hemos ido allí, hemos llegado de noche, hemos abierto. Es igual, la casa muy bonita, la casa fea, pero sabemos que el lugar es precioso. Bueno, esto no me lo invento yo, ya Santa Teresa de Jesús dijo que esta vida era como una mala noche en una mala posada. El caso es que tú y yo sabemos que estamos en un paraíso idílico, fenomenal, y además que podremos disfrutar de él. ¿Qué tenemos que hacer? Hombre, si la casa es buena, disfrutarla también. Si la casa está mal, pues la arreglaremos un poquito para pasar la noche y que llegue el día. En un caso o en otro, tenemos ganas de que suene el despertador o entre el sol por la ventana y podamos asomarnos y ver esa maravilla. Nuestra vida aquí en la tierra, unas veces es más dulce, otras más amargas. Todas nuestras casas tienen habitaciones muy buenas, donde se está muy bien, pero tiene también muchos momentos y muchos lugares de esa casa que se vuelven insufribles. ¿Qué haremos? Os decía, adorar a Dios. Para adorar a Dios, aquella mujer tiene una necesidad imperiosa, el dolor de su hija enferma. Ella es cananea, Jesús es judío, no tiene nada que ver, pero le da igual. Tú eres el hijo de David. Le confiesa su divinidad. Tú eres el único que me puedes hacer feliz, que puedes devolver la salud a esta hija mía tan querida. Esto nos pasa a todos. Pero el Señor espera que adoremos. Que no adoremos a la prosperidad, que no adoremos a la ciencia. Vamos, estamos en un tiempo donde, es verdad, la ciencia sigue teniendo pues su fuerza, pero la vida nos demuestra que va por otro lado, que por mucha ciencia la vida se nos escapa de las manos. ¿Por qué lo permite Dios? No adoréis a nadie más que a Él. Seguro que lo habéis cantado muchas veces. No adoréis a nadie más que a Él. Ni rendirse ante el poderío de la ciencia, ni rendirse ante el poderío de la fama, o del bienestar, o del placer, o de lo que sea. Son dioses a los que quizás no les decimos que le adoramos, pero luego nuestra vida se postra ante ellos, en lo cotidiano. Un día entero
absorbido por un trabajo exigente, sin una mirada al Señor, sin un recuerdo de la Virgen María. Uno acaba el día y dice, bueno, pues habré hecho muchas cosas importantes, pero Dios, ¿dónde ha estado? Reparación, ¿verdad? La Virgen Santísima, insistentemente, el ángel que se aparece 3 veces a los pastorcillos, les pide sacrificios. Dolor. Ellos a veces no sabían dónde encontrarlo y a veces hacían cosas que la Virgen Santísima misma decía que no las hicieran, que les hacían daño y no convenían. Que encontrarían el sacrificio en todo lo que hicieran. Esto es una invitación a ti y a mí a pensar en el dolor del corazón herido de la Virgen María, en el dolor de Jesús herido por nuestros pecados, por mis pecados, por los tuyos, y hacer como la cananea, de rodillas ante Jesús, sentirse perrillo, o quizás alguno diga, yo soy una rata delante del Señor, pero tú me puedes curar, no solo a los que tengo a mi alrededor, que este es el mensaje, uno de los mensajes, ¿verdad?, de la Virgen María, la intención de que todos los que conocemos y amamos a Jesús le ofrezcamos sacrificios por aquellas personas que le ofenden mucho, por las personas que pueden irse al infierno. Si Él no nos ayudase, si la Virgen María no nos ayudase, tú y yo, ¿podríamos ir allí? Reparación. Buscad el sacrificio en lo cotidiano, en recoger bien el cuarto, los que estéis en un hotel, en un alojamiento estos días. No, si ya vendrán a limpiar otros. Bueno, déjalo recogido. Hazlo por amor a Dios. Ahora igual tu madre no viene regañándote, o igual pues tú estás más relajada o más relajado, viviendo de otra manera. Cíñete. Hazlo por amor a Dios y amor a los demás. Como esta señora que se postra ante Jesús y dice, oye, mira, no me des el pan, pero sí dame las migajas. Quizás no merezco más. Y consagración. Tengo que acabar sin hablar de consagración para no propalagarlo mucho. Pero bueno, consagrar la vida. Unos lo hacemos con nuestros votos, con juramento. Nos conjuramos, prometemos al Señor de forma oficial, fuerte, a vivir como Jesucristo vivió, en pobreza, en castidad y en obediencia. Pero tú, cristiano que no estás consagrado, también tienes, te lo pide la Virgen, consagrar tus días. Tu deporte, veo aquí algunos conocidos míos deportistas y seguidores de mi equipo de fútbol, todo lo que hagáis, todo lo que trabajéis, lo que os sirva para descansar o para conseguir dinero para llevar a casa, ¿lo que significa? Pues se podría concretar, no lo sé, cada uno lo concrete a su manera. Preguntarle a la Virgen, ahora saldremos de aquí más enamorados de esta advocación de la Virgen de Fátima. Madre, ¿piensas que me he comportado hoy como lo hubiese hecho Jesús en mi lugar? Y sacar un pequeño propósito para el día siguiente. Y si hace falta, el propósito de confesarnos. Si vemos que ha habido algo que se ha puesto como Dios en nuestra vida. La Virgen María, Virgen del Rosario, Virgen de Fátima, nos consiga esta gracia de consagrarnos al Señor en lo cotidiano, en reparar para llevar a muchas personas al cielo, en adorar a Jesucristo de verdad, rechazando todos esos ídolos que se nos presentan fáciles de manejar. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie.
Dios Padre de los pobres y de los humildes. Ha elegido a María para templo de su gloria. A Él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que descubran en la condivisión de los bienes materiales, culturales y espirituales, el camino seguro para un futuro de progreso real en la serenidad y en la paz. Roguemos al Señor por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza que brilló en la Virgen María nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre misericordioso, tú que conoces nuestro corazón, ven a ayuda de la debilidad humana y, por intercesión de María la Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gozosos al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te pedimos por este sagrado intercambio
que se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran los dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengáis en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
la sangre de Cristo. Oremos. Fortalecidos, Señor, con el alimento del cielo,
Te pedimos humildemente reconocer de palabra y seguir con nuestras obras a tu Hijo, nacido de la Virgen fecunda, al que hemos recibido en este sacramento, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora voy a bendecir vuestros objetos religiosos, los que hayáis adquirido, los que... Es una bendición sobre todo para las personas que los van a, que van a rezar a Dios ante ellos. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Y ahora, después de la bendición y antes de despediros en paz con la paz de Cristo, rezaremos, cantaremos la salve o alguna canción mariana. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.